Hello everybody, how are you today? A couple of minutes ago, it was Christmas, so I really enjoyed that day. A couple of hours ago, I really enjoyed it. Okay, hola a todos, hace unas pocas horas fue Navidad. Hoy estamos ya 25 de diciembre del año 2015. Okay, la clase número 4. Pronto la voy a subir, pero por ahora vamos a ver algunos animales. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 animales, ok. Vamos a ver las imágenes y voy a nombrarles a los animales y vosotros en nuestras casas vamos a repetir dichos animales, ok. Lo voy a repetir cada animal 3 veces para que ustedes pues puedan apreciarlo, ok. Aquí va la imagen, ¿eh? No se concentren en mi cara, concéntrense en los animales, ¿ok? Aquí va. Ok. Empezamos por este pequeño pescado aquí. No, esta es... Lo siento, rodeo. Aquí. ¿Pueden enfocarlo a este? Aquí, este. Snapper. 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 Huachinango. Snapper. Huachinango. Snapper. Huachinango. Es un pequeño pez. Bueno, no tan pequeño. Es un pez que es de color naranja. Okay. Algunos lo pronuncian huachinango, pero ambas son correctas. La más correcta es huachinango, pero en verdad todos aceptan lo de huachinango. Por lo tanto, lo más hablado y aunque no sea correcto, pues es muy popular, ¿no? Huachinango, huachinango, cualquiera de las dos es snapper en inglés, ¿ok? Va el otro. Esto. Sailfish. 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 Este animal es el pez vela, ¿ok? Sailfish. Pez vela. Sailfish. Pez vela. Muy bien, lo estamos haciendo perfecto. Sailfish. Pez vela. The sailfish is jumping on the water. Oh, ok. Este que vemos aquí es un squirrel. 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 Significa ardilla. Y como ven, está sujetando una nuez. Squirrel. Ardilla. Squirrel. Ardilla. Si ven, está un pequeño pasto verde abajo en el lado de sus pies. Ok. Está pisando el pasto verde. Ok. Squirrel, ardilla. Squirrel, ardilla. Squirrel, ardilla. Ok, vamos a las siguientes. Ladybird. Este que estoy señalando. Es un ladybird. 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 Significa en español mariquita. Ladybird, mariquita. Ladybird, mariquita. Esta es una mariquita, o sea, es un ladybird. Ok, ladybird, mariquita. Vamos al siguiente, el que vive en el desierto. Es un camel. 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 Significa en español camello, como pueden ver, este camello, ok. Camel. Camello. Camel. Camello. Vamos al siguiente animal, ¿ok? Este vive en los lagos y es un swan. ¿Ok? Miren su plumaje tan hermoso, ¿ok? Su cuello, la forma de este animal, su pico. ¿Ok? Swan. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Cisne.
Ok. Vamos a... ¿El que sigue? Aquí está. Este... Este es un... Peacock. 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 Un pavo real. A peacock. Un pavo real. Pavo real. Peacock. Pavo real. Peacock. Pavo real. Peacock. Como pueden ver sus plumas de colores. Tienen un ojo azul con manchas de color. Todo lo demás es verde. Ok. Peacock. Pavo real. White shark. White shark. White shark. En español es tiburón blanco. White shark. Tiburón blanco. White shark. Tiburón blanco. White shark. Tiburón blanco. Vive en el mar. It lives in the ocean. It lives in the ocean and it's just in some parts of the ocean, you know. But it can be anywhere just to get you, but you don't have to swim alone, you know. You must take care of yourself and stay on your boat. That's what I would do, okay? Entonces, hay que tener cuidado con este animal. Es un poco muy, muy salvaje. Por lo tanto, no es bueno nadar solo, okay? Yo me quedaría en el bote. Es más asado. So, white shark. Tiburón blanco. ¿Ok? Vamos a los dos últimos. Este. Bumblebee. 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 Abejorro. What am I talking about? No. Este. Grasshopper. Lo siento, el abejorro es este. Okay, I was looking at it. Okay, una vez más. Grasshopper. 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 Saltamontes. Este es un saltamontes. Okay, grasshopper. Saltamontes. Ah, grasshopper. Saltamontes. Okay, grasshopper. Saltamontes. Es de color verde, como pueden ver. Tiene alas. Y brinca. Este es el bumblebee, ok. Bumblebee. 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 Abejorro. Este es un abejorro. Este de acá es un saltamontes, ok. Este de acá es un abejorro. So, it is a bumblebee. Es un abejorro. Bumblebee. Abejorro. So, as you can notice, we have got 10 animals in this sheet, ok. Tenemos 10 animales, los cuales hemos revisado, los cuales se encuentran en esta hoja, dentro de esta hoja, ok. Entonces tenemos desde acá el snapper, le sigue el sailfish, que es el pez vela, le sigue el squirrel, el cual está sosteniendo una nuez, que es una ardilla. Abajo tenemos a la mariquita, ladybird. Le sigue el camel, el camello, y le sigue el swan, cisne. ¿Sí? Swan, cisne. Tenemos el peacock, el pavo real, y le sigue el white shark, el tiburón blanco, el cual es un animal muy, muy malo. O eso parece. Este es un grasshopper. Un grasshopper. Es un saltamontes. Este es un grasshopper, es un saltamontes y vive pues en donde hay pasto, en donde hay áreas verdes, ok. Y pues es un animal muy limpio, ok. Es un grasshopper, un saltamontes. Este de acá es el último, o sea el número 10. Es un bumblebee. 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 Abejorro. Bumblebee. Abejorro. Bumblebee. Abejorro. Ok, como pueden ver, vimos 10 animales, los cuales pues cada uno tiene pues su medio ambiente y cada uno de ellos tiene algo en particular.
Por ejemplo, el snapper vive en el mar. Es este de acá, el primero, el huachinango. El sailfish, o sea, el pez vela, también es de mar. Aquí tenemos al white shark, que es de mar. Pero el swan es del lago. Pero pues son animales marinos. El camel, el camello. El squirrel, la ardilla. El peacock, el pavo real. And the grasshopper. Y el saltamontes son animales de tierra. El ladybird es un animal que vive, puede ser, es de tierra, pero vive más en las hojas, ¿sí? El ladybird vive en las hojas de los árboles. Y el bumblebee anda volando, ¿sí? Pero puede habitar en los árboles también, ¿sí? En los troncos. Bueno, muy bien. Ahora hemos concluido nuestra clase de hoy, en la cual vimos 10 animales que tienen características diferentes y cada uno de ellos representa algo muy especial dentro de nuestro ecosistema. ¿Ok? Cada uno de ellos pertenece a un ambiente diferente. Hay animales de tierra, animales de aire, animales de lago o mar, que son de agua. Hay insectos. ¿Ok? Entonces, pues, yo soy César Montejo Vargas. Me despido el día de hoy, estamos ya 25. Hace unas horas fue Navidad, subí otro video en el cual fue de pura música, ¿ok? Totalmente. Para público en general, ¿ok? Todos ustedes son muy especiales. Pero uso el lenguaje inglés más hablado cuando hago otro tipo de videos, solo para que el mundo los aprecie mejor, ¿ok? Porque no todos hablan la lengua española, ¿ok? Bien, son las 2 de la mañana con 39 minutos AM del 25 de diciembre del año 2015. Hace rato fue Navidad, festejamos, hubo charla con la familia, un momento, un espacio, cada quien dijo una oración, etcétera, lo normal, ¿no? Cené pierna, me encanta la pierna, ¿ok? Tenía nueces, tenía corn, pieces of corn, ok, tenía pedazos de, o piezas de, elote, ok, corn, elote, tenía nuez, ok, y tenía pasas, etc. Fue algo delicioso, sumamente delicioso, acompañado de chiles en vinagre y Coca-Cola. Bueno, solo quería compartirles esto porque me encantó esa cena, ¿ok? Les espero ver muy pronto. Ya son las 2 de la mañana con 40 minutos del 25 de diciembre del año 2015. Soy César Montejo Vargas. Estoy aquí en mi casa, su casa, ¿ok? Bueno, pues me despido. Esto fue un video corto. Quería mostrarles 10 animales que acabo de imprimir en impresora Canon y pues quería compartírselos a ustedes para que los conocieran y se familiarizaran con ellos. Ok, me despido, un cordial saludo, chao, and I see you later, ok, thank you very much, goodbye.